Y ya estamos aquí de nuevo para el segundo mapa de este primer cuarto de final. La caja de hielo entre UCAM Tokyers y KPI. Elección ahora de UCAM Tokyers, que por ahora va ganando 1-0 en este cuarto de final, ganándole anteriormente el Haven a KPI, que era la elección precisamente de los de Shaq. Para acompañarme en este partido, bueno, en este mapa, voy a tener a mi lado a Carlos Sánchez, bebé, bebé Caster, Caster Balsen. Buenas tardes, bebé, ¿cómo estás? Buenas tardes, Suri. Encantado de estar aquí y sorprendido porque si esto fuese el tenis diríamos que ha habido un punto de break. Punto de break, correcto. Ha habido un punto de break, le han robado el mapa, ¿no?, a los chicos de KPI, sí. Lo ha ganado UCAM y esto nos posiciona en una situación nueva y es que puede haber un 2-0 de UCAM. Podría ser, ¿eh? Podría ser, porque la Icebox de UCAM se les da muy se les bien. Da bien. ¿Y tú sabes cuál es la mejor forma, bebé, para mejorar cuéntame, el juego? Cuéntame. Omen. Pero no la gente. No, no. Omen, omen, omen. Omen, esto, omen. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto. Es lo mejor para mejorar vuestro rendimiento y subir vuestro potencial en la Rankeds. Ya sabéis, todos sus equipos con un 15% de descuento. Los portátiles Omen y Victus, 15% de descuento hasta hoy, 28 de febrero. Así que daros prisa. Entrar al chat y daros prisa porque hoy es el final de este momentado de Omen. Así que, como digo, entrar en el link del chat y haceros con los portátiles de Omen para mejorar vuestro rendimiento en la Ranked. Con procesadores Intel Core. Procesadores Intel Core E. Y de ultimísima generación. Hombre, no yo, un procesador cualquiera. Yo lo he no, dicho no, alguna última vez. Generación. Un día se van a distraer y me voy a dar un ordenador de estos a mi casa. Cuidado. Cuidado. Me hace falta. Que a lo mejor son dos veces. Ah, bueno. Lo has pensado tú también, entonces, ¿no? Sí. Todo el mundo lo ha pensado. Son pensamientos intrusivos. Sí. Pensamientos que son. Esto es el plato de las tentaciones. Sí, sí. No es la isla, es el plato de las tentaciones. Estamos muy tentados. Unos cascos, topepinos, unos portátiles. Estamos muy tentados. Como está tentado UCAM, no sé si dar la sorpresa, porque eran los favoritos. Al final, en las votaciones o por esas predicciones, la mayoría de gente estaba confiando en UCAM. Pero si darlo con un 2-0 es una sorpresa. Sí. Yo creo que sí. Sí que es verdad que UCAM era favorito por cómo llegaban los dos equipos, pero creo que realmente el KPI se esperaba que pudiera dar un poco más de guerra, ¿no? Veremos si la llegan a dar en este mapa de Icebox, de la cual vamos a conocer ya la selección de agentes de Dominos. Vamos a descubrir cuál es el mirror match de este mapa, porque dudo yo que haya alguna sorpresa en el mapa no, de Icebox. No, no creo. De hielo. Suele ser a ver, algún Harbor se ha visto, ¿no?, en el Loki. Sí, pero estamos hablando de la Rising. Aquí van a ir a lo estándar. Desde los últimos 20 años de vida se ha jugado con la misma composición y ¡oh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿No serás tú el mejor analista del mundo, no? Está todo aquí. No está serás tú, ¿no? No, pero ¿sabes por qué lo he pensado? He dicho, UCAM va a el Icebox es el mapa en el que UCAM está más tranquilo de los dos. UCAM va a ir a lo que conoce, no se la va a jugar, yo con esto estoy cómodo. Y he dicho, KPI a lo mejor se la juega. De palo, estás en una situación desesperada. Estás con la espalda entre la espalda y la pared. Sabes que si pierdes, estás fuera. ¿Cómo puedes ganar un mapa que se le da bien al otro equipo? Sorprendiendo. ¿Cómo sorprendes en Icebox? Pues no se puede sorprender con mucho, Harbor. De hecho, es la composición. Esta composición, de hecho, es la que le supuso tantos problemas a KPI en el partido contra AIM. Sí. Ese doble controlador con, con Jet, con Killjoy. Bueno, era una composición que le supuso muchos problemas a KPI para ganar el partido. Es verdad que al final lo consiguió ganar. Pero tal vez en ese game contra AIM dijeron, cuidado con esto, que puede ser es bueno. Es que yo creo cuidado, que va a haber muchos equipos que se van a ir atreviendo. Y aunque el Icebox vaya a seguir siendo bastante estable, va a haber las dos vertientes, ¿no? Yo prefiero jugar con Sage, me gusta, me parece más sencillo el muro. Y va a haber equipos que digan, pues yo prefiero tener dos humos, controlar mejor el site, tener más posibilidad de playmaking, quizás. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo le va esta composición a KPI. Me alegra que haya entrado un Harbor. A mí también. Y salir de la rutina. Un poquito, ¿no?, de salsa. Salir de la rutina, del monotema, de las mismas composiciones de siempre. Me gusta, se celebra. Así que vamos a ver cómo va este segundo mapa contra UCAM Tokyers, que por lo contrario prefiere jugar, como decías tú, a lo seguro, ¿no? Claro. Tenemos un estándar, nos va muy bien, composición safe, confort, vamos a por ello, ¿no? Es sencillo, es el final, es tu mapa, tienes buen win rate, sabemos que lo juegan muy bien, sabemos que Quick además, yo siempre he notado muy cómodo, por ejemplo, en este mapa, entonces tiene todo el sentido del mundo que tú vayas a ir a lo estándar.
Claro, ahí está el tema. ¿Cuánto ha practicado Harbour? KPI, ¿cuántas ideas tienen? ¿Van a dejarse llevar por el arte? ¿Van a tener esa vena artística de, mira, no me sé los lineups? Aún nos ha pasado a todos, de esto de, te pillas Viper cuando estaba Breeze porque nadie se estaba pillando. Y dices, no me sé los lineups. Pero voy a inventar. O sea, ¿va a haber invenciones con Harbour? A ver, pocas invenciones puede haber, ¿no? Quiero decir, tiene la marea alta, que es la cortina gigantesca. Pero con eso puedes dibujar. ¿Eh? Es que puedes dibujar con la marea. Sí, bueno puedes sí. meterle pero una ahí, curva de 90 grados pero así rara. ¿Tú crees que Kirth es Jordi Cruz? Me apetece pensar que sí. O sea, yo quiero ver. Yo quiero es ver hermanitas, arte. Ahora. Ahora es hermanitas. Sí, me apetece. O sea, me apetece. Es que yo cuando veo un Harbour me apetece que haya originalidad del palo. No, ahora meto la ola, le hago pero forma de corazón. Pero quiero que traces bien, nido, claro, tal. Ahora le hago forma de corazón y entonces a este plante le llamamos San Valentín. ¿Sabes? Y que tengan todos nombres extraños. Eso me lo he preguntado muchas veces. O sea, cuando un IG le da el call de la jugada, de vamos a hacer esto, 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 ¿tú crees que dice esto? Vamos a hacer esto, 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 esto. ¿O tiene nombre a lo playmaker quarterback de fútbol americano que dice ¡Azul 5! ¡Azul 5! A ver, yo me imagino. Y ya saben que Azul 5 o sea, es hacer yo esto. Yo imagino que es más, vamos a hacer esto y esto, pero me gustaría pero pensar. Pero tienen 30 segundos para claro, dar todo. A mí me gustaría pensar que presencial sí que tienes que tirar por eso, ¿no? Rollo. Vamos a hacer San Valentín con final colosal. Sería increíble. Rollo. Ponerle nombres totalmente inventados. Yo quiero que esta nueva. Esta nueva forma de decir las jugadas se implemente. En el Valorant. Es más, lo vamos a hacer. Azul 5. A partir de ahora, azul 4. Sí, yo es que, azul es que 4, yo jugaba chicos. Al Ruby, me estás recordando, me estás trayendo muchos recuerdos porque nosotros en las tuches hacíamos esas cosas. Las tuches se saca de banda, ¿vale? Pero no saca, además, yo sacaba de banda. Entonces, yo escuchaba al medio melee, que es el capitán, y te va gritando cosas como 9, 27, 8, 3. Claro, no te voy a decir cómo funcionaba porque el autónoma sigue utilizando el mismo estilo, pero ahí yo ya sabía dónde tenía que sacar. Lo sabía diciendo eso. Solo con tres números yo sabía dónde tenía que sacar. Es que eso es lo bueno. Eso es como en el fútbol, cuando lanzan un córner que levantan un brazo. No, sí. No gritan ¡centro al segundo palo! Sería bastante más gracioso, la verdad. Sería increíble. Estamos en el segundo mapa ya. Desde mejor de tres, UCAM, que tiene punto de partido, punto de mapa, porque si se lo lleva, estará ya en esas semifinales. Uy, posicionamiento travieso ya por parte de FAMSI, que ya tiene mucha información con este posicionamiento de FAMSI. Claro, el problema es que el arrow de Quick tampoco ha spoteado a nadie, por lo tanto, hay un poco de misinformation ahora por parte del conjunto de UCAM. FAMSI se pushea del todo en B y a raíz de este movimiento de FAMSI llega la rotación de Yuno y de IDEX para intentar rotar al punto de A. IDEX revisando el medio, tampoco ve a nadie y a la entrada muy cantada al punto de A. Y llega la primera ola, cuidado porque no es de todo buena, ha dejado una parte de abajo abierta, pero parece que van a plantar, coloca el humo, va a poder plantar y al retake que juega el conjunto de UCAM. Que además, fíjate, los lineups que está teniendo UCAM Tokers lanzados en default, pero claro, no saben que la Spike ha sido plantada en la parte superior y para defenderla desde la lejanía, open kill para Quick, 5 para 4. Ojo, porque Quick también va a quedar bastante tocado, 69 puntos de vida que se ha quedado. Mientras tanto, en el conjunto de UCAM está la salud al máximo, va a colocar el muro, cuidado que van a llegar esas patatas. Aidex que va a acabar con la vida de Kirth, Insider que acaba con Fancy, pero cuidado con Aidex, está jugando bastante agresivo. La Spike que la va a desactivar, la Spike que la desactiva, Flickles, se la lleva UCAM, limpian también la ronda. Jomba, que sobrevive, Insider, perdón, el que sobrevive, pero UCAM, que pone el primer punto del partido. Mira, pasa que cuando juegas en el punto de A, esta cortina de Viper, la cortina de retake de Viper, puede servir para denegar la visión, pero claro, si plantas arriba, por mucho que deniegues visión, te pueden ver desde la parte de la pasarela, pueden ver igualmente si estás usando o no. No contaban con el factor flickless, me guardo el muro del arquitecto, y usando la cortina de Viper, que te deniega la visión, te coloco un segundo muro que te deniega la visión para cuando se acaben las toxinas. Por lo tanto, se ha encontrado KPI en un postplan en el que no tenía visión en ningún momento y le han defensado a Spike en los morros. Básicamente, ese muro puede ser tu ángel o tu demonio, ¿no? Sí. ¡Los tengo! Puede ser tu ángel o tu... ¡Cuidado con Shaq! ¡Ha forzado KPI! ¡Va a poner la primera!
el controlador del conjunto atacante. Cuidado porque van a acabar con la vida de Yono. Yono lo hace perfecto, que acaba con Kers. Es un 4 para 4. La Spike que no ha sido plantada, aunque Zack acaba con Famsi. Yono que puede asomar. Yono que puede buscarla. No lo va a encontrar la Spike, que la han recogido y podría buscar la rotación. Sí, y Quick está ya en la zona central rotando el punto de A por si acaso hubiese una rotación. Y uno que aquí tiene que hacerse fuerte por parte de Ukam Tokiers al contacto de Flickles, ¿no? Que tiene que jugar y tardar de abrirse para intentar colocar una kill que ponga el 3 para 3. Fíjate la agresión ahora de Yono. ¡Oh! Vaya estallada. La Stinger pica. ¿Cómo pica la Stinger? Es un 4 para 2. Flickles que tiene la Bulldog, tiene el perrecto en las manos, pero su compañero que todavía no ha rotado. Claro, ahora no hay Harbor, no hay Sage que te protejan el plante. Flickles que puede tener tiro, pero claro, le van a querer limpiar. Solo queda un jugador. Le van a limpiar. Quick, que es el último superviviente. Veremos si quiere buscar algún tipo de Spike colocada. Kill, no a la salida, quitar algún arma quizás. Es que va a tener que jugar eco, o sea, va a morir. ¡Uy! Vaya, vale. Igualmente, es un 1 para 3. Lo tenía imposible, lo tenía imposible. Guardar una Spectre para el siguiente, bueno. Podrías hacerlo, pero tampoco vale la pena, ¿no? Ok, pero tampoco va a cambiar tu vida. Bueno, realmente KPI le acaba de pagar a Ukam con la misma moneda que se han pagado ellos en el mapa de Haven. Perdía la ronda de pistolas Ukam, pero metía la eco siguiente, bueno, en este caso la forzada. Pues KPI ha hecho lo mismo, ha perdido la ronda de pistolas, bueno, fuerzo y en la siguiente te gano la forzada y pongo el 1-1 y te mando a ti a jugar una eco. Buena ronda por parte de KPI. Ha servido la forzada para poner las tablas, romper económicamente a Ukam Tokiers, que ahora va a tener que jugar una ronda eco y por lo tanto KPI debería partir con la ventaja para ponerse 2-1 arriba. Debería, pero también hemos visto en el mapa anterior que a Ukam por alguna razón se le dan genial las cosas. Y eso puede hacer que marque la diferencia. Y uno que se esconde en el humo, no sé si se lo imaginan, escucha cómo cogen el orbe, por lo cual cuidado con la suerte que las carga el diablo. Llega el dash, llega también uno de los Ogdars, está esperando y uno. ¡Sorpresa! Aparece y se lleva la vida del Harbor, pero estaban limpiando a todos sus compañeros. Es un 4 para 2. Aidex se cae el muro, se va a quedar a 15 puntos de vida. Está plantando ya el conjunto de KPI Beast, que remata la vida del belga. Es un 4 para 1 y Quick, que vuelve a ser el último superviviente. Sí, bueno, estaba jugando en el punto de A. Va a llegar tarde la fiesta. Veremos si intenta alguna acción para quitar armas. Debería morir con la detonación de Spike. Da igual, le mata Chomba por la espalda. Segunda ronda para KPI. Ahora sí, va a llegar la compra para Ukam Tokiers. Aún así, aunque solo haya quitado una arma, Ukam, no ha estado tan mal. Porque ha quitado todos los chalecos, menos el de Chomba. Ha quitado todos los chalecos que habían comprado. Y ahora van a tener… Bueno, a ver, KPI siempre hace la compra del escudo ligero para tener esos… solo gastar 400, de hecho, es lo que van a hacer. Van a gastar 400, por lo tanto… ¿Has gastado 400? Sí, sí. Siempre lo hacen. Es la compra KPI. Y les suele funcionar. De hecho, si perdieran esta ronda, tendrían banco económico para la siguiente y para una más. También Ukam, que ha hecho la misma compra sí. que KPI, y ahí llega la ola. Pero Ukam la ha hecho porque no tenía economía para escudos pesados. Sí. ¡Wow! ¡Bisk! Muy bien, ¿eh? Muy bien KPI, de momento. Muy bien. Open kill. Te lo he estudiado, ¿eh? Open kill, jugamos atrás, retrocedemos con calma, paciencia. Y luego movemos hacia otro lado. Está aquí el de Bisk, ha generado un movimiento en la defensa, que ha abandonado el punto de A. Está ahora tan solo Flickles, que va a aguantar desde las escaleras, pero no hay información como tal del equipo de KPI que va a entrar como Pedro por su casa al side de A. Va a poder plantar a Spike sin ninguna oposición y va a tener un postplan en superioridad numérica para poner el 3-1. Pero además, como ya coloca esa marea alta del Harbor, va a cerrar todo el punto. Obviamente, Ukam, que había vendido el punto de A, por lo cual el plante que es sencillo para KPI. Y al retake que juegan los murcianos Fury en inferioridad numérica. Y lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil y, de hecho, te diría incluso que tienen que guardar. Y van a guardar. Y van a guardar. Van a guardar. Es que fíjate, porque tú puedes jugar al retake, sí. Pero es que realmente, por mucho que tengas el muro de retake, te pueden jugar desde la distancia con lineups de Shaq, lineups de Jomba con los Shock Darts, lineups de Insider con los Nano Enjambres, que ya los tiene colocados en la Spike. Son hasta 6 habilidades para jugar el postplan desde la distancia y sin exponerse a encajar balas. Y la entrada con el Harbor es muy limpia. Drone de Jomba, no veo a nadie. Por si acaso hubiese alguien en el fondo. La marea alta de Harbor deniega screens, deniega la parte superior de CT, de la pasarela. No hay visibilidad. Entramos, pone la burbuja, planta gratis y ya está.
y no hay chances de retake. Centinela en posición. Por lo que te he dicho de los lineups. Es que me parece una muy buena estrategia. Vender el site es arriesgado, cuanto menos por parte de Ukam Tokers. Yo creo que va a tener que llegar un tiempo muerto más pronto que tarde por parte de Aeroth. Y en el tiempo muerto yo creo que lo que van a decir es, chicos, si jugamos al postplan, al retake, no tenemos opciones. Hay que pelear más el site. Hay que intentar por lo menos poner oposición, ¿no? Un poquito de oposición. Y parece que a lo mejor es lo que quieren hacer, porque como ya por lo menos hay dos jugadores en A, el muro agresivo en el main de B. Y eso, que cuidado, puede... Y fíjate, ahora lanzaba esta cascada Kirth. Con esa cascada deniegas la visión. Además, si alguien te la quiere pushar, se ralentiza. Y ahí es la flor. Si hay alguien pushado, está solo, está vendido porque no hay un apoyo que le pudiera hacer refrag. Tú puedes limpiar la zona de main con libertad total. Y a partir de ahí, si quieres entrar al site, pues tienes muchísimo tiempo y la seguridad de que no hay nadie pushado para entrar al site. Qué guapo está el hardware y cómo me gusta que haya aparecido en mapas como este, porque te da... Va a ser meta, ¿eh? Otra... Va a ser meta total. Te da otra visión, ¿no? De cómo yo lo dije y me llamaron loco. Fíjate cómo van a entrar con todo, y es que Beast va hacia adelante con la Operator, hermano. Cuidado que puede, está esperando el de Haven. Ha visto el arma. ¡Uy, uno que acaba matando aquí! El veneno de la Viper, que pone la superior y médica para Ukam. La Spike, que todavía no puede ser plantada. Y Beast, que tiene un sitio privilegiado. Y ya no hay habilidades de mira puesta. Cuidado que no va a matar. Va a intentar plantar. Pero hay uno que acaba con la vida de Jett. También acaba con Jomba. No va a ser el 4K porque ha muerto. Pero va a acabar Quick con la vida de Insider. Solo está vivo que va a acabar con Quick. Espérate, que puede liar la ronda, Uri. Tiene una cápsula de veneno. Tiene que echarse para atrás. Le van a dar caza, ¿eh? Está Flickless dándole caza. Le está persiguiendo desde las alturas. Le acaba eliminando. Muy buena ronda por parte de Ukam Tokers, porque ahora sí que han intentado pelear un poco más. Es verdad que no han peleado el site como tal. No han ido a la agresión, pero no se han echado para atrás y han vendido por completo el site. Han jugado un poco más pasivos desde atrás. Y a la que han visto la cortina de Harbor, han dicho, vale, amigos, vienen aquí. ¿Cuál es la cosa... que el handicap, la contra que tiene el Harbor por encima de las Sage? Que la burbuja, es verdad que te para las balas, pero no las habilidades. Por lo tanto, si te tiran una cápsula de veneno, estás vulnerable y acabas muriendo porque te quema el veneno. Y es lo que ha pasado. Ha muerto Kirth sin haber podido plantar a Spike. Kirth era el que te protegía a la hora de plantar a Spike y te facilitaba esos smokes altos. Al haber muerto Kirth, no había esa opción para facilitar. Le ha visto, pero va a llegar esa. ¡No te escapas! Pozo de la víbora, pedo con Fabsi, que gana el duelo. Fabsi, que pone la primera, y el finlandés, que se encarga de que su equipo Uri juegue la ronda en superior numérica. Y fíjate, Pozo de la víbora deniega el acceso en A. Ya rota Aidex, porque con ese Pozo de la víbora puedes tener un más uno en medio y en el punto de B. El que se queda para hacer el apoyo corto es Quick, que está busteado en screens. Para limpiarlo, tendría que usar el Arrow, Jomba. Veremos si lo... Por aquí. Si con el lanzamiento de Arrow y hacia dónde lo lance, le puede limpiar. Pero claro, Quick está en el apoyo de Yuno, que además lo está escuchando todo. Y también llega el apoyo tanto de Quick, que juega desde lejos con la furia del cazador, como de Flickless, que ahora está en screen. Vamos a ver cómo intenta sacar esto adelante KPI, porque se han saltado el pozo, pero dentro, que sigue esperando la Viper. Y uno que va a poner la primera. Cuidado con el duelo, porque lo acaba ganando Aidex. Esto que es un 5 para 2. Totalmente vendido KPI. Famsi que limpia Sack. Y parece que Kirth tiene que escapar para salvar el arma. Tira la ola y se revela. Sí, y le están dando caza con todos los extremos. No tiene escapatoria. No podía guardar el arma. Muy bien jugado por parte de Ukam. En el movimiento rotatorio de la defensa. Tengo el pozo de la víbora. Con eso, lo más normal es que retrocedan y vayan a otro site. Pero claro, bien. Es que en el otro site estaba el operator de Famsi. Otro tío que intimida, que te caga. Por lo que sea. Por lo que sea, intimida, ¿no? Entonces, claro, si Jomba empieza a saltar en headshot, Juno desde el pozo dice, amigos, están saltando aquí, van a venir aquí. Y el crono no engaña, tienen que entrar. Llega el apoyo, Quick desde lejos con la furia del cazador, que no ha llegado a usar porque no ha sido necesaria. Flickless desde el ángulo corto y uno desde dentro del pozo de la víbora. Ha sido una escabechina total de Ukam, que pone el empate. Pone el empate y aquí está KPI, que va a tirar todo lo que tiene, porque llega la definitiva del Harbor. Famsi, que empieza a saltar, y este site, que está complicado, empezaba a volar con todo. Aquí ves, pero no encontraba ninguno. Las cosillas que no matan. Va a ser un uno por uno, porque Famsi acaba con Kirth, Insider acaba con Famsi. Intenta entrar, pero no lo consigue. Es un 4 para 4. Llega también ese bloqueo atacante Uri, por lo cual el retake va a jugar Ukam. Sí, y el... Y ahora, no, hay furia al cazador de Quick, va a romper el bloqueo rival, por lo tanto el bloqueo queda denegado. Y veremos cuál es el call de KPI,
¿Por qué hay res por parte de Flickles? Podría levantar de nuevo a Famsi y tener el 5-4 favorable en la defensa. Pero si KPI sigue ejerciendo presión en el punto de A, que es lo que está intentando mantener, y hacer una entrada en dos tiempos, ese res que ha denegado y es un 4-4, paridad armamentística y también en cuanto a agentes con vía se refiere. Sigue aquí insistiendo KPI, 45 segundos de ronda que quedan y aguantan en este lobby de A, apartados, escondidos, intentando meter presión aquí. Uri, pero... Sí, sí, va a ser no una entrada en dos tiempos en el punto de A, a la no espera sabe de que Bisk haga magia con las dagas. Tiene que intentarlo, va a llegar la flecha, la destruye. Quedan 30 segundos. También la de Quick, que va a ser destruida también instantáneamente. Bisk tiene que intentar entrar por el Juno con el Operator en manos de Viper. Bisk acaba con Aidex, es un 3-3. Tienen que intentar plantarlo, van a conseguir. Y Ukam que entra dentro del side. Flickles que acaba con Chuck, Bisk que acaba con Quake. Jonga que ha matado a Flickles, es un 2-1. Juno que va a recoger un arma y tiene que intentar ser el héroe. Se acaba matando porque no ha mirado donde debía. Bisk que acaba con él. 3K para la Jet de KPI y cuarta ronda para el bando atacante. Y muy buena ronda por parte de KPI. Sobre todo en el momento, la clave ha sido la kill de Bisk. Diría que era sobre Aidex, que Bisk estaba afectado por la vulnerabilidad. Esta, esta. Bisk aquí está afectado por la vulnerabilidad de la cortina de Viper. Aidex le buifea lo que no está escrito y con esa kill de Aidex se pone el 3-3 y luego hay una doble apertura de los jugadores de Ukam para intentar acabar con el plantador de la Spike. Lo consiguen, pero es que están John by Bisk para hacer el refrag y acabar con los dos jugadores de Ukam y dejan a Juno solo en el 1-2. Muy bien jugado en los apoyos por parte de KPI, que vuelve a contar con la ventaja numérica en el marcador, 4-3. Han perdido casi todas las definitivas, eso sí, la que mantienen es una win condition total. El pozo de la Gébora para afrontar esta nueva ronda en la que, si la pierde Ukam Tokiers, se vería obligado a jugar una eco. Tenemos que tener que jugar porque ahora es el punto de B, el objetivo de KPI. Llegaba toda la utilidad, va a plantar, le van a tirar el veneno. ¡Van a conseguir otra vez de nuevo Juno! Claro. ¡Que lo ha vuelto a hacer! La Spike caída, pero es un 4-4. Bisk que se pone las botas, Jomba que acaba con la vida de Flickles, pero Fonsi, que había acabado con Insider. 3-3, Suri. Spike caída, KPI, que vuelve a cometer el mismo error. Es que es el problema de jugar Harbor sin Sage. Ya. Porque la burbuja además se puede romper a balazos. Si te tiran el veneno dentro, tú te tienes que mover, sales de la burbuja, sales de la protección y si te están esperando te shootean, que es lo que ha hecho Juno, ¿no? Te destruyen. Por tanto, ya no tienes el arma de Harbor, el arma entre comillas, el agente, las habilidades de Harbor que te puedan ayudar a plantar a Spike. La Spike ha quedado totalmente vendida. Y ahora con esta levantamiento de cortina podría aprovechar para recoger a Spike y usar el pozo de la víbora. Aquí. Famsi que le ha pinchado y es un 3-2. Tienen que jugar estos últimos 30 segundos KPI desde la zona de amarillo. Podrían sumar entre ambos. Quick que acaba con la vida de Zack. Va a quickear Famsi, pero Jomba que acaba cayendo a manos de su homónimo. Cuarta ronda para Ukam. Reaccionad que está rápido, muy bien este bando de defensor. Que no puedan reposicionarse. Sin pausa, ¿eh? Porque tú has dicho, les hacemos una pausa. No, no ha hecho falta. No ha hecho falta. No Quick ha falta. Ha estado aquí rápido. No ha hecho falta. Y la clave están siendo no el hecho de que peleen el site como tal, es el hecho de jugar dentro del propio site, sí, pero un poco más atrás. Que cuando llegue Harbor para poner la burbujita y plantar la Spike, tengo tú tienes los nanojambres, los venenos, para denegar ese plante. Que no consigan el plante, si puedes eliminar a Harbor, mejor que mejor. ¡Famsi! ¡Ay, sí! ¡Famsi, Famsi, Famsi! ¿Cómo lleva los cuchillos el niño que no ha acabado con Mist? Pero le ha tocado. Sí, le, dejado, le, ha razón, ¿no? Le ha quitado 50 de vida. Le ha dado un y ahí le han dado un, ya no un hay dagas. Ya no hay dagas. ¿Qué es una daga comparado con esta bala? Pues nada, no es nada. Y además, la ronda anterior no ha sido del todo mala por parte de KPI porque ha quitado tres armas. Fíjate, Juno está jugando con Spectre. Detrás de Orange tiene que llegar rápido el apoyo. Está spoteado. Lo tiene complicado y le van a eliminar. Muy bien, ha limpiado perfectamente Jomba. Y ahora es KPI el que tiene esa superioridad numérica. Va a disparar a través del humo. Va a conseguir plantar la Spike KPI al retake que tiene que jugar Ukam. Y como tú decías, sin venenos es complicado impedir que puedan plantarlo. Va a llegar también esa marea alta por parte del Harbor. Y ahora pelearlo parece complicado. Llega el bloqueo defensor por parte de Ukam intentando echarlos de la zona. Pero veremos si es suficiente para intentar conseguir el control de la Spike. Porque también están llegando los rebotes, los Ogdas por parte de Jomba. Va a tirar ese recon ahora Quick para intentar buscar el duelo. Se los va a encontrar. Sabe dónde está todo el mundo. Voy a buscarlo. Van a acabar muriendo dos poderes de Ukam. Va a morir también Flickles. 3K para Bisk. Y quinta ronda para KPI. Ronda flawless que se lleva KPI. Amigo. La cosa es. La cosa es. Que en el 5-4 y 1. Ha querido seguir jugando bastante agresivo detrás de Orange.
Y donde estaba sacando el éxito UCAM Tucker en las rondas que ha ganado en la defensa era cuando Yuno aguantaba vivo y lanzaba la cápsula de veneno, sí, dentro del humo de Harbor para eliminar a Kirth y acabar con él y la spike dropeada sin ser plantada. En el momento en el que tú juegas agresivo en Yellow y te eliminan porque te han limpiado perfecto, es un 5 para 3 sin herramientas para limpiar al portador de la spike. Y encima, cuando se viene abajo las toxinas de Viper, llegan el oleaje de Harbor, que es una segunda cortina para ganar tiempo en el postplan. Viper y Harbor juntos hacen muchas cosas, ya lo estamos viendo, porque Insider ha puesto la primera, Kirk ha puesto la segunda, UCAM en esta eco, que lo tiene complicado, la spike que debería ser plantada, está haciendo tiempo KPI, va a conseguir para Tucker. Y este es para UCAM, que parece imposible. Flickles a través de la pared, acaba con la vida de Kirk, es un 4 para 3. Se complica un poquito, pero no, porque Vince, que estaba atento, en Haven había uno. Puede asomar el segundo, va a fallar el tiro. Flickles, que lo está buscando, le sigue buscando el duelo. Pero va a encontrar otra más para Vince. Solo sobrevive Yuno, que lo tiene imposible. Vince que remata, Vince que limpia, sexta para KPI. Cuando Vince que está así, no. ¿Cómo cambia un mapa respecto al otro en cuanto Vince que aparece? ¿Cómo cambia? Tiene ese don. En el mapa de Haven, Visk no ha aparecido. Tiene ese don. No ha sido el Visk que estamos acostumbrados a ver. Y mira ahora, va de 3K a 3K. O sea, ahora sí que ha activado el modo Diablo. El bono de Visk, que está siendo el artífice de que KPI esté liderando en el marcador 6 a 4. Ahora sí, llega el tiempo muerto de UCAM Tuckers para las dos últimas rondas, sobre todo esta última, que es la de Full Buy. Y una vez más, y lo recalco, Yuno es súper, súper, súper importante. Vital. Y si no Yuno, porque no van a atacar donde está Yuno, Aidex con los nanoenjambres. Ellos dos son los únicos, porque Quick con los shock darts han nerfeado mucho y el daño y es muy difícil, pero ellos dos con el veneno de Viper y con los nanoenjambres de Killjoy son los únicos con las herramientas suficientes para intentar denegar el plante de la Spike. Sí. Y acabar con esa, con el portador, en este caso Kirth, mientras la Spike está siendo plantada. Veremos, ¿no?, cómo va esta última ronda, veremos qué es lo que propone Aeroth y también veremos cuáles son los dos equipos que al final se van a medir las fuerzas, se van a ver las caras en la gran final de la Rising Media Markt Intel el 11 de marzo en el Teatro Municipal de Torrevieja. Así que lo veremos con vosotros, que tenéis las entradas disponibles en risingfinal.com. Haceros con ellas. Benny, nos lo vamos a pasar bien. Hombre, ya te digo que sí. Y ya no solo por la final, a mí me ha dicho Pipino, ¿dónde nos quiere llevar? ¡De fiesta! ¡Que os larguéis! Vaya, vaya con Pipino, ¿no? Maya, maya. Pipino ha estado investigando. Ultimate Harbor, limpia el side, plante fácil, pozo de la víbora, oleaje que niega la visión, side dominado, referentes para jugar al lineup, operator. Ya te digo, bebé, ya te digo que el retake es imposible. El retake es muy, 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 muy complicado. Le ha pegado el tiro en el muslo y lo ha matado. Aidex se acaba con la vida de Vis, por lo menos es Operator, que la puede quitar de sus manos. Vamos a ver si quiere seguir intentándolo UCAM, porque como dices tú, es muy, muy, muy difícil. Parece que lo van a guardar. Aceptan su derrota. Y esta es la séptima ronda para KPI. Atención, atención. Rogamos a Flickles, use el puto res de una vez. Es verdad. Lleva con el res. Lleva con el res desde la ronda 4 o 3. Ni me he dado cuenta, ¿eh? No lo he usado. Me he quedado por hecho que ya lo había usado. No lo he usado. No lo he usado. No lo he usado. Y ahora lo podría haber usado ni que sea por economía. Porque para la última ronda no tienes economía, amigo. Tienes 3 armas, pero es que los que no tienen arma van a jugar con Spectre, seguramente. Se ha tomado muy en serio lo de la Battle 6. Bueno. Mira, Flickles va a jugar con una Spectre. Dos Spectres. Al menos usa el a modo economía. Ya. Es que si ves que no lo puedes usar durante la ronda, porque no hay chances, porque está moviendo muy agresivos, o úsalo por ronda. Úsalo al final. Úsalo al final, usado por economía, y te vas a guardar armas. Pero no, no ha salido. Y ahora tiene el res para esta última ronda. Y uno que podría utilizar este pozo de la víbora para ser el punto de ver al que quiere ir. Que podría utilizarlo igualmente. Fam, sí que va a poner la primera a los finlandeses. ¡No! Ahora vuelve a ganar el duelo. Y si muere Vis, mueren bastantes colonias de KPI, lo hemos dicho. Efectivamente, 5 para 4. Y ha usado la agresión al oleaje de Kirth. Le ha jugado agresivo, no se esperaban ese primer pick de FAMSI. Y ahora sí, ventaja numérica para UCAM Tuckers. Intentaba buscar otra bala de fantasía ahora aquí FAMSI.
La falla es un 5 para 4 aún así, la ventaja numérica que reside del lado de Ocamtorque. A través del muro que le estaban pegando, Famsic ha perdido un poquito de vida. Y el pozo de la víbora de la Viper que nos enseñaban en la cámara lateral. Hoy. No van a poder ir a ese punto de A. Famsic que sigue holdeando. Famsic jugando pero Valorant con cojones. Fíjate, Aidex está dentro del alcance de sus habilidades que están en el punto de A. Por si fueran por encima del pozo de la víbora, tener la información igualmente el equipo de Ocamtorque. Y uno strongholdeando A, ya son 3 para defender en B. La ronda ofensiva de KPI pinta muy complicada, veremos cómo la resuelve. Y estaba Famsic totalmente hipnotizado por los soldados, por eso va a acabar muriendo a manos de saques. Un 4 para 4, han perdido el operador. Quick, que está defendiendo desde la zona de Snowman el punto. Quedan que lo también segundos. Lo quiere pillar Aidex. Ya está rotando, no y uno que ha abandonado el pozo de la víbora. Y como dice Uri, no hay tiempo para rotar. 24 segundos que tiene KPI. Tic-tac, tic-tac, que le suena el cronómetro en la cabeza a Yomba. Tiene que intentar entrar, lleva al Operator en sus manos. Mire, dice, aquí hay otro Operator, no puedo cambiar de arma. Va a llegar el récord, 13 ¿agresión? Segundos. Juegan agresivos, están esperando. Se lleva una quick, se lleva un insider para conseguir plantar. ¡No! ¡No planta porque hay Dex! ¡Le hace la hombre! ¡Le hace la de ir corriendo! ¡Cierra y uno! Es la quinta para Ocam, que se va al cambio de bando. Con un 5-7 y un red de regalo. Pero te lo decía, esta primera kill importantísima, 5 para 4. Fíjate, y uno lanza el pozo de la víbora a continuación en el punto de A. Bueno, ya estamos viendo la repetición del final, ¿no? Aquí Aidex ha dicho, han lanzado el arrow detrás de la cortina y han dicho, vamos a jugar agresivos. Vamos a intentar jugar al 4 para 4. Pero claro, pues ya solo uno la cortina, ese saca una kill, es refragado instantáneamente, Kirth lanza la burbuja y se pone a plantar porque no hay tiempo. Y Aidex dice, es mi momento. Ahora me toca a mí. Y ha ido a correr con la Phantom. Eso con la Vandal sería más difícil, pero ha con la Phantom. El turbo. A correr. Hombre, ya te he dicho. Ha puesto el turbo. Ha puesto el turbo, ha sacado la primera dentro del smoke. Y cuando ha salido, se ha encontrado el segundo y ha dicho: ¡hostia! ¡Otro más! ¡Pum! El corriendo. 5-7, por delante KPI, desde el ataque. Muy buen ataque por parte de KPI. Le ha spoteado el drone a Yomba. Y cuidado porque intentó hacer el Shoulder Pickers y también se lleva un recadito. Va a jugar agresivo. Aquí el conjunto de KPI en la ronda de pistolas. Llegan los Octas. No impacta Yomba. Va a acabar muriendo el primero porque es Insider el que acaba con la vida de Quake. Va a acabar también con la vida de Aidex. Flickles que estaba rápido, pero ya ha hecho su trabajo la Killjoy. Sack que tiene la ronda en sus manos. Va a empezar a disparar a las 6. No la acaba matando. Uy. Tiene que tirarse de zona de screen. Yomba que ha acabado con Juno. Esa ronda de pistolas que se complica para los chicos de Okama que cuidado con Pante. Porque está totalmente volando. Se acaba llevando a 2. Y va a conseguir también la Spike. Es el duelo de las Jets. El duelo de los héroes. No tiene info de dónde está Visk. Se piensa que le puede venir por la espalda. Y Visk está temporizando muy bien en la zona central. Está esperando a ver si Famsic le juega agresivo para acabar con él. Esperando a ver si activa el plan de la Spike o al menos lo fakea para intentar comerle terreno. Están jugando los dos con la mente del rival, ¿no? A ver quién es el primero que comete el paso en falso. Y obviamente a nivel armamentístico, Visk tiene la ventaja. La Sheriff es mejor que la Ghost. Si le pega la cabeza, le pega un quedan tartazo 30 que, segundos. Que Famsic está muerto. Así que veremos, ¿no? Porque Famsic parece que se orienta al punto de A de nuevo y Visk ya le está esperando. Le espera con paciencia desde la zona de Haven, asomado a la puerta. Asómate a la ventana, verás a Visk con la mira, pero no lo va a encontrar. Le ha hecho un poco el fake. ¡Pilla, pilla! ¡Wow! ¡Loco! One tap, ronda, octava para KPI. Y aquí ha sido Ucam que ha... Yo creo que aquí Ucam se ha equivocado. No tienes información de cuántos jugadores hay en el punto de A. Y sigues entrando como un animal. O sea, has entrado... Si te visas esquinas, había 3 jugadores de KPI para defender en el site. Y ha entrado Flickles por la cuerda, el otro corriendo por la zona de main. Y tranquilos, que no pasa nada. Y al final, pues, lo han podido pelear porque Famsic ha sacado una triple detrás de Chen. Pero la ronda pitaba muy complicada. ¿Estás sacando ya Uri el billete para Aster? ¿O todavía sí. Estás peleando? A ver. Yo creo que sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha aparecido un Aidex volando! Le puede estar esperando a través de la caja que se lleva uno. El otro que acaba poniendo manos de Viz. Viz que va a rematar también a vida de Quick. Y solo sobrevive Juno. Que ya ha vendido la Spike. Se ha ido por otro lado. Es que Juno tiene que morir. Y Juno debería morir. Juno tiene que morir. Es que si no, no hay bonus armamentístico para la siguiente. Y bonus económico. Ahora, vale. Pues flawless. Para KPI. Flawless. A ver, no una vez más, ¿no? Ahora era una eco, ha entrado, bueno, vamos a entrar en A, nos pegamos en A y si hay suerte, pues bueno. Pero Aidex, es que Aidex aquí... Claro, es que la cosa es que Aidex es una killjoy. Tú tienes a Nano Enjambres para jugar desde atrás.
para jugar con las referencias. Esta es una eco. Si alguien tiene que hacer este movimiento agresivo, tiene que ser Famsi. Vale, pero apreciamos juntos el esfuerzo. El esfuerzo se aprecia. Apreciamos la demostración de que no te importe nada y simplemente tienes para adelante. Claro, que dices, bueno, yo salto, si pego un rectic, pues bueno, pues me llevo un arma de extra, ¿no? Pero si muero, pues bueno, una de las herramientas que podía tener mi equipo para ganar la ronda en un postplan con referencias, pues que era yo, no, pues ya no está. ¿Que le hubiese dicho algo? Claro. Bueno, esta ronda, ¿eh? Esta ronda es el billete Ascent. Si la gana KPI, nos vamos a Ascent. Huele. Ya no hay huele a Ascent. Huele a Ascent. Huele a Cali. O huele a Murcia. Veremos a qué huele. Veremos. Porque Zack tiene que saltarse el muro. Parece que van a plantar. Era un fake. Esperando a Famsi en la zona de amarillo. Llegaba también ese dron que ha spoteado a los chicos de UCAM. Quieren jugarlo con calma. Quieren jugarlo. Ambite de utilidad. Con un poquito. Sí, eso es. Ambite de utilidad. Falta 50 segundos. Se ha tirado un pedete. Cuidado con Juno que acaba matando a Insider. Pone la primera y este contacto que puede permitir a UCAM crear dudas. Y uno ha baiteado a Aidex. Aidex sigue colando en medio. Veremos si le limpian. La torreta va a jugar al contacto. Ahí está. La torreta spotea a Bisk, que tiene que cerrar ángulo. Pero claro, ahora van a entrar a B siendo un hombre más. Ay, a través del muro que acaba muriendo Zack, porque lo ha matado Famsi. Va a llegar también el muro de las 6 para intentar plantarlo. Va a conseguir Jumpa, que no puede matarlo. Fíjate cómo lo empieza a saltar Tarzán, porque Kayle llegaba desde la zona de las cuerdas, pero no va a matar a nadie. El que sí que va a matar es Bisk, que se ha llevado la vida de Flickless. Famsi, que estaba rápido al rifle, que acaba con su mónimo. Es un 4 para 2. Se ha complicado la ronda para los chicos de KPI. Aidex, que pilla la espalda, y Aidex se encuentra con Jumpa, lo mata. Solo queda vivo Kayle. Intenta sacar la ronda adelante y se lleva la vida de Aidex, por lo menos una armita más que salga, va a guardar, se lleva la Vandal, veremos si le da tiempo a guardar este arma. Sí, tiene tiempo de irse y tratar de guardarla. Tal vez Juno se le cruce en el camino y le pueda arrebatar, pero es que Juno también está muy low, a 41 puntos de vida, y sería exponerse a perder una arma el equipo de UCAM, porque económicamente no está para tirar cohetes, y para la próxima perder una segunda, una arma más sería complicado. ¿Le van a hacer la triple apertura? No, no. No la van a hacer, dispara frente a la pared. Esta no es traspasable, amigo, así que no te vas a llevar a ninguno. Sexta para UCAM, 6 a 9. Nice. Bueno, era ronda de partido, mi opinión. Si la perdía UCAM, bueno, de partido, de mapa, perdón. Si la perdía UCAM, se iban a una eco, un 11-5, difícil de levantar luego. Por muy bien que se te dé el ataque. Estamos hablando de que KPI defensivamente es un equipo muy solvente. Y ya de por sí es difícil remontarle 4 rondas, pues imagínate 6. Veremos, ¿no?, cómo avanza el mapa. Sigue teniendo economía porque no ha perdido ninguna arma más UCAM Tokers. Pero claro, el que pierda esta ronda, sobre todo UCAM, si pierde esta ronda, sigue teniendo que irse a un eco. El que pierda, a ahorrar, va a destruir ese dron que había golpeado encima de Beast, que tiene el Operator. Por cocina se están colando, por cocina se cuelan. Y está obviamente todos los trastos de la Killjoy, pero se lo van a encontrar. Y si no quieres colar, va a llegar esa granadita, no, porque la patata la destruyen. Y ahora van a crear el caos, porque llega también el muro que va a impedir al bueno de Insider intentar chequear la zona de cocina. Con este caos creado, pueden empezar a controlar el mapa. Tiene que activar la nube, ahí está. Con ello van a intentar cruzar, ser despoteados. Bueno, veis que ha rozado dos cuerpos en dos tiros y no ha dado de milagro. Van a acabar haciendo una entrada en el punto de A, donde ya está colado Quick, y Jumba tiene que defenderse hasta que llegue Bisk en la ayuda. Jumba no sé si lo imagina, así que lo hace, porque va a tirar el ataque, aunque cuidado con Bisk. Va a poner la primera, llega el récord, va volando, Quick es que tira el res, esta no se la sabían. Famsi que acaba con la vida de Bisk, y llega ese Soldar que acaba con la vida de Quick, es un 4 para 4, va a plantar la Spike UCAM, y llega la definitiva de Harbor. Que está aturdiendo a los jugadores de UCAM Tokies. De hecho, ahora hay uno para evitar la stun. Se ha tenido que abrir, acaba muriendo, pero Flickless responde con una doble. Doble para Flickless, que había utilizado el rest también. Es un 3 para 2. Va a saltarse este muro en cualquier momento. ¡Se van a encontrar! ¡Qué rápido, Famsi! Para acabar con su vida, va a acabar muriendo a manos de Zack. Pero es un 2 para 1. Y la Spike que sigue sonando. Llega la primera de las patatas. Zack, que a lo mejor se plantea el guardar. No parece que lo vaya a hacer. Tiene que estar por la zona. Cuidado, que lo va a intentar. Va a conseguir la Operator. Nada, simplemente va a guardar la Operator. Se va a largar Zack. No le dejan, no le van a dejar. Ronda para Ocam, aunque cuidado porque le está corriendo. ¡360! Sí, hombre, ¡360! ¡Pero Aidex! ¡Le ha hecho 360! A ver. Es un jugón. Es un jugón. Yo… Es un jugón. Es el mejor. Vale, ya está. Me da igual todo lo demás. Aidex es mi jugador favorito de esta liga. Han intentado quitarle… Mira, aquí, con la ulti de Harbor,
y uno para evitar las stuns se ha tenido que mover, se ha tenido que abrir, ha acabado muriendo, pero la doble de Flickless ha resultado ser clave. Mira, 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 qué basado. ¿Cómo se la ha jugado? Y luego también te digo, estaba Shaq a 40 de vida, a una bala de Vandal. Y le has fallado todo el cargador, animal. Le pitan las orejas a Fancy ahora mismo. 5 para 5. La cortina de Harbor, fíjate cómo la ha lanzado hacia main de A. Con esa cortina lo que quiere hacer es que haya movimiento de cuidado, que a lo mejor nos han jugado agresivos en main, nos están esperando, vamos a limpiarlo con mucha cautela. Aidex se la pela, ¿por qué? Porque tiene el bote de alarma colocado y si ha habido una agresión, un pusheo, él lo sabe. Va a limpiar esa parte de la rendijilla por si acaso, no habrá nadie, por lo tanto, no ha habido agresión, amigos. Ha sido una cortina simplemente para generaros un poco de caos, pero la Spike, fíjate hacia dónde está viajando, porque va hacia el punto de donde está esperando. Está creando el caos, ¿eh? Está creando. Dejen al genio crear, mire la cara que tiene. Cara de pillo. Ese mano a mano. Lo va a buscar. Si gana el mano a mano, gana la ruta. ¡Cuidado! Se acaba muriendo Aidex, que está intentando lurcar, no lo consigue. El punto de B, que es el objetivo que se ha plantado Ucam, pero va a acabar muriendo Famsi a manos de Bess. Otro tiro más que pega la Jet de KPI. 3 para 5. Y el plante que está complicadísimo. El plante está complicadísimo, por no decirte imposible. Complicado sí. Quedan 30 segundos. Tiene que levantar la cortina y uno. Llegar el muro de Flickless. Plantar, sacar un par de kills y luego intentar lurkear y uno, ¿no? Pero es que no tiene chances, 15 segundos van a guardar. Van a guardar. Van a guardar. Claro, van a guardar. Dispersando a guardar, va a ser la décima para KPI. Quedan no va a poder segundos. Plantar cara a Ucam. A ver si pueden sacar algún arma, están pensando, ¿no? A ver si alguna me llevo. Ni eso. No pueden sacar ningún arma. El único que está jugando un poco más, tentando a suerte, es Insider en la zona de debajo del tubo. También Kirth en medio, pero no se van a exponer, por lo tanto no van a perder armas. Ronda limpia por parte de KPI, que bueno, te lo he dicho, ese mano a mano en A era la ronda. Si lo ganaba Aidex, daba el call, rotar al punto de A que está libre. No lo ha ganado. Han intentado entrar en el punto A de B, han dicho, a lo mejor se cree que entramos en A, vamos a intentar entrar en B, pero se está esperando que es con el Operator que se acaba en la segunda kill. Dale. Y con ella ya se acababa la ronda para el Tucker. Vamos a 21 pepos. 7-10, forzando economía a Ucam Tuckers. Guardian para Aidex. Famsi con dagas. 21 pepazos que ronda lleva de mapa. ¡Apartar! Ronda de mapa, van a llegar las cuchillas, se llega también el drone. ¡Van a hacer el doble baiki otra vez! Están todos esperando, cuidado con las cuchillas, no va a acabar con la deuda de Bill. Espérate porque Famsi se va a llevar una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡No era sorpresa! Llega el récord, le está esperando, se lo lleva, pero está dormido. ¿Visto qué pasa? ¡Saca la sorte y lo mata! ¿Acaba sobreviviendo o no? ¡Le están esperando! ¡Va a meter otro tiro! ¡Pero va a acabar muriendo! ¡Es un 3 para 3! Sí, planta Ingress. Ucam, que puede plantar en el punto de B. Juno, que se va a encontrar con el Insider. ¡Ay, Juno! ¡Uy! Juno acaba matando a Insider. De milagro. De milagro. Le ha pegado. ¡Buah! 1 para 3. ¿Se la va a jugar Shaq al retake? Se la puede jugar, lo intentar, Lo va a intentar. ¡Ah! Vale, inténtalo si quieres. Selector. Le iban a hacer el doble baite otra vez. Ya lo vimos en un partido de KPI. Visto con el Operator aguantando en el ángulo más abierto de esa esquina. Rompía el dron con el Operator, dasheaba hacia atrás y baiteaba a sus dos compañeros. Que el primero se abría en un primer contacto y el segundo después, a continuación. No le ha salido bien porque Famsi ha jugado muy agresivo con las dagas. Ha visto a Kirth, ha fallado dagas, ha dasheado para mantenerse con vida y han limpiado a los dos jugadores que estaban baiteados y también a Bisk, que se ha defendido muy bien, que ha sacado una doble kill con la Shorty y el Operator, pero obviamente estaba en un 1 para 5, imposible para aguantar mucho más con vida. Ronda crucial y muy bien jugada por parte de Ucam Tokers, que la ha ganado 8-10, sigue habiendo mapa. La setup de la sonrisa de Harbo para intentar defender en este punto de jugar de manera agresiva, pero va a llegar el dron que podría spotearle. Famsi jugando con el Operator, siguiendo el dron de su compañero, el pajarito, que revela la posición de uno de ellos. Y ahora cuidado porque tiene el ángulo ganado el finlandés Ucam, que no sé si quiere ir a este punto de A. Veremos. A ver, siguen intentándolo, están esperando el primer pick de Famsi con el Operator. A ver si algún jugador de KPI se abre en exceso y permite que Famsi le pegue la bala. No es el caso, están jugando muy pacientes. Son 4 jugadores, son 4 defensores en el punto de A. Mira, yo no, ¿eh? O sea, el posicionamiento, la lectura de KPI es inmejorable.
ahora mismo. Y uno que se quiere colar, pero es que claro, es que le van a limpiar con la torreta o luego con el bot de alarma. El lurqueo es muy difícil ahora mismo. Veremos cuál es la decisión que toma finalmente Ukam. Va a limpiar la zona de cocina, por lo cual va a meter un poquito de presión, ¿no? En esa zona de medio. Sí, fuerza el movimiento de Insider. Fíjate en Insider que ya habían abandonado el punto de A. Pero siguen siendo tres jugadores para defender en eso. Lo tiene. En el que se está esperando la Viper. Va a llegar Van Famsi, que está andando con el operador en las manos. Estaba en esa zona. Famsi va a poner la primera, pero Jopa, que acaba matando a Insider, que acaba matando a Aidek. Cuidado con Flickles, que va a revivir a su compañero. Pero Kirk, que acaba con la vida de uno. Saca con otro. Es un 4 para 2. Jaime Mellado está limpiando el plató. ¡Yuno! 3K para Yuno. ¡El mago! Que puede sacar la ronda para adelante. Mellado, que no veo, tío. Que me estás cortando la pantalla. 8-10. Y solo queda vivo Bisk. La Spike que no ha sido plantada. Ahora que lo va a hacer Ukam, tiene que jugar al retake Bisk. Lo tiene muy difícil, eh. Fíjate, quiere limpiar primero a Yuno. Flickly está muy cerca de la acción. ¿Le va a limpiar? Lo va a hacer con las dagas. ¡Ay, mi madre! Dagas. Es un uno para uno y está muy tocado Flickles. Sigue sonando la Spike. ¡Tic-tac! ¡Está en Haven! ¡Flickles! ¡Que cierra la ronda! 9-10 para Ukam. Y perdón que haya gritado Mellado, pero es que ha entrado con una escoba a limpiar el plato. A barrer el plato. Sí, sí. Yo no, este tío ya no lo entiendo. Mira Yuno, eh. Mira Yuno. Ha esperado muy paciente a activar su lurqueo. Y la Trigger Discipline, ¿eh? Qué bien la ha hecho. Para antes de matar a Shaq, dice, quiero ver si hay alguno más. Y cuando Kirth ya le había visto, ha matado a Kirth, luego a Shaq, y ha tenido el transfer para acabar con el último jugador. Increíble. Rondaza de Yuno. En mi opinión, MVP. MVP de Ukam Tokers en el día de hoy, porque en el Heaven también ha sido importantísimo en muchas rondas. Pero qué rondaza acaba de marcarse Yuno. La novena está en el marcador de Ukam, gracias a él. Tiempo muerto obligado por parte de KPI, porque fíjate, es que 24-11 que iba Bisk y aún así solo ganas de una ronda. O sea, a nivel fragger, a nivel kills, KPI está arrollando a Ukam Tokers. Está matando una barbaridad KPI comparado con Ukam Tokers. Pero las rondas no suben, no suben. Fíjate, 24, 16 ya son 40. Ya son... Más entre Bisk y Jomba suman más que Yuno, Famsi y Flickles juntos. Necesitan muchas más kills KPI para ganar una ronda de las que les necesita Ukam. Sí, sí, sí. Qué locura. Y fíjate, porque en esta ronda la compra es una semi-buy por parte de KPI. Si quiero asegurar la Ukam, tiene el pozo de la víbora y Quick y Aidex a una orbe de sus respectivas definitivas. Se está complicando para KPI, se está complicando y va a llegar el recon que no le ha spoteado, pero saben que tiene que estar otra vez colocando el hardware agresivo porque ha utilizado la misma estrategia que antes. Sí. Y ya lo ha limpiado, ¿eh? De hecho, Flickles ya estaba jugando muy agresivo de primeras para atravesar ese oleaje antes de que pudiese haber un posible movimiento agresivo. Saben que no ha habido ningún movimiento de este tipo por parte de KPI. Los tres jugadores de A, muy atrás. Están jugando muy atrás. Jomba, Kirth, Shaq jugando con sus habilidades. Mientras Ukam quiere generar un poco de ruido en B para forzar esta rotación. No va a colar. Y van a seguir Jomba, Shaq y Kirth para defender en el punto de A. Pero sí que parece que van a rotar. Sí que van a rotar, parece. Sí que van a rotar, por lo cual KPI la lectura era buena, pero... ¿Ukam la ha leído también? De momento no la lee. El que tiene la ronda es Insider. Inside. Si rotaran por el medio... También te digo, el bot del arma de medio está muy atrás, ¿no? Sí. Si se cuelan por debajo de tubo, no les spotea el bot de alarma. ¡Aquí! ¡Qué grita Killjoy! Vamos, si puede... ¿Ha rotado Bisk? ¡Madre mía! Nada, que no se han comido. Que no se lo han comido los chicos de Ukam. Y esto obviamente no lo sabe. Quedan 30 segundos. Pero desde aquí queda hasta cómico, ¿no? Que Ukam esté tardando tanto en entrar. Sí. Bueno, se la juegan, levantan la cortina, lo hacen... Muy clínico. Levantan la cortina, el arrow para asegurarse que no hay nadie. Plantea la Spike, Furia el cazador. No va a pinchar a Flickles en la primera ráfaga, tampoco en la segunda. Flickles que va a escapar con vida sin problemas. Y ahora, claro, el problema vendrá para la próxima ronda cuando Aidex ya tenga ese bloqueo. Porque no va a tener ese counter Jomba. No, y es un retake complicado, ¿eh? Y es un retake muy complicado. Porque fíjate además Fancy cómo tiene cogido el ángulo. Ahora va a jugar agresivo. Cuidado. Insider, que acaba con la vida de Yuno porque estaba esperando en el medio. ¡Fancy! No va a matar al de la zona de No Man. ¡Sí! Va a poner el 4 para 4. Pero Jomba que acaba con Flickles. Es un 3 para 3 porque Fancy ha puesto otra más. El finlandés que va volando. La Spike que sigue sonando. Tic-tac, tic-tac. Llega las patatas. Llega todo. Le ponen el humo. No sé si va a poder defusar. Bisk acaba con la vida de Famse. Va a tener que intentarlo. Pero Aidex, que tiene las rondas humanas, pone una, pone la segunda, limpia la ronda. Y es la décima para Ukam. Empate en el marcador. Salvan dos armas. El arco ya no está. KPI, que de la noche a la mañana se encuentra con un empate. Sí.
que te pone nervioso. Y fíjate en el retake que ha hecho KPI. El oleaje de Harbor para aislar duelos. Los que están jugando en long se quedan aislados de los que están en yellow. Por lo tanto, pueden pushear los tres al unísono para limpiar todo yellow. Visca muerto. El otro que estaba, diría que era Flick, es el que estaba jugando con él, ha acabado muriendo también. Claro, el problema es que estaban jugando en inferioridad armamentística. Si hubiese tenido armas de mejor poder, un Operator, Vandal, tal vez la ronda la podrían haber salvado. Sí. Al no ser el caso, pues al final ha sido el empate en el marcador. Cuatro definitivas para UCAM por tan solo dos de KPI en una ronda en la que es crucial, sobre todo para los intereses de KPI, porque si la pierden se ponen por detrás en el marcador desde hace mucho tiempo y sin economía. Está jugando súper agresivo en este punto de A. Y han vuelto a está otra vez haciendo la misma UCAM, en la que Juno y Aidex se van de la manita, ¿no? A ver si pueden ser el dúo dinámico que son. Y ahora no hay bot en medio, no hay información de ningún tipo en medio. No se van a colar, ¿no? Y Juno lo va a intentar. Sí. O Juno o Aidex, uno de los dos siempre se va a intentar colar. Llega el Recon. En algún momento u otro, alguno se va a colar. Lo van a destruir, ha spoteado a Flickless, que estaba en la zona de Haven. Y veis que va a jugar agresivo. Tiene el ángulo, le ha visto los pies. Llega el bloqueo, no lo va a destruir, pero ha puesto la superioridad numérica. No tiene el resto todavía Flickless. Por lo cual, esto que va a significar la inferioridad numérica para UCAM, lo que resta de ronda. No, porque Famsi va a poner una rápido. Cuidado con Viz, que ha fallado el tiro. Y es raro decir esto. Va a acabar muriendo. Es un 4 para 3 KPI. Que se está liando. Llega el muro. Jumpa, que puede intentar buscarlo. Llega el pozo de la víbora. Swing, que acaba con su homónimo. Qué bien ahora el IGL de UCAM. Y esto que pinta muy bien para los murcianos. Porque el pozo de la víbora permite plantar. Puede ser la undécima para UCAM. Va a serlo. No hay chances. Bien, Insider. Insider ni se ha movido. Kirz, que va a retroceder, va a intentar guardar. ¿Qué ha hecho Visk? Es raro verle fallar. Has sacado la primera kill, hasta ahí todo bien. Has gastado el dash para escapar con vida. No has destruido el bloqueo, por lo tanto, te tienes que ir. Ya no tienes el dash para reposicionarse. Se quería quedar en el gap, en el único gap que quedaba en la parte superior del site de A. Se quería quedar en ese gap totalmente expuesto y sin opción escape. O sea, lo mejor que podía sacar era un 1x1. Consigo una kill, pero me quedo detenido y me hacen insta-refrag. Yeah. Error gravísimo de Visk. Porque a partir de ahí se ha tenido que abrir luego. Diría que era Jomba el que ha muerto a manos de Quick. Aquí muere. Y ha tenido que llegar uno más de KPI. Sí, era Jomba. Aquí, para intentar acabar con Juno cuando activaba el pozo de la víbora. Y Quick le ha salvado la vida. Jomba ha tenido que darle una marcha más a su movimiento y precipitarse en su movimiento por el error de Visk previo. Es raro, Uri. Semibai y... Es raro. Yo creo que, ¿sabes? Esto es la típica que ha tomado la decisión, los nervios y la tensión del momento. Y que estás viendo cómo te han metido un parcial de cuatro rondas que ahora tienen cuatro definitivas y que quieres impedir que te usen en el mayor número de definitivas. Es un error. Por eso digo, yo creo que ya es la tensión, el momento de la locura, ¿no? En la que estás, en la que sabes, recordamos que si pierdes este mapa KPI ya estás eliminado. Correcto. Ya está, no hay más chances en esta Liga Radiante. Y algo es que es difícil comprender. Es difícil comprender. ¿Qué digo? He dicho en esta Liga Radiante. Ah, muy bien. Estamos en la Rising de MediaMarkt e Intel. ¿Pero qué digo? Que es lo que es la vida, lo que es las dinámicas de un equipo. Un equipo como KPI, que en la primera vuelta estaba siendo un rodillo, que terminó, creo, 9-1 la primera vuelta. Sí. Sí, me acuerdo. A tan solo ganar dos partidos en la segunda vuelta. Y perder en cuartos de final. A ver, nos estamos adelantando los acontecimientos. Pero es que tal y como va ahora mismo el partido, todo tiene toda la pinta que puede perder 2-0 este partido. A no ser que hasta Guardian... Hombre, a ver, si alguien puede levantar esto ahora mismo es Visk. Pero es que acaba de cometer, en la ronda anterior, acaba de meter una cagada de locos. Bueno. Pues ha wifeado todas. Por ahora no parece. Va a intentar buscar el ángulo. Va a acabar muriendo a manos de Flickless. Hay rest. Gana el duelo y ahora cuidado con Jomba porque va con la serie en las manos y está intentando buscar a ver si puede llevarse alguno. No lo va a conseguir. El rest que lo ha conseguido Flickless, que además se va a curar un poquito. Y este punto de B es el que se dirige UCAM. Y la rotación es inmediata, obviamente. Es una inferioridad armamentística. Y aquí Jomba se abre... Una vez más, en solitario, para buscar una kill. Otra en Insider.
aperturas en solitario constantemente de KPI. Nada. Están colapsados, ¿eh? Están colapsados, están totalmente colapsados los chicos de UCAM, que están defendiendo en este punto de B. Eso provoca la rotación. Ah, sí, están colapsados los chicos de KPI, obviamente. UCAM no está colapsado. Va a conseguir plantar. Y fíjate, este y ahora rotan, claro. Y ahora muy bien. Es complicadísimo para KPI. No. Es que además el call es clínico. Conseguimos la ventaja numérica. Vemos, hemos matado a tres y vemos que hay otro más. Quedan 30 segundos. Vámonos al punto de A. Obviamente, el punto de A estará libre y si hay alguien será un jugador. Plantamos gratis, jugamos un 4 para 2 en este post-plan en el que tiene toda la ventaja del mundo UCAM para ponerse con 2 puntos de partido. Vamos a ver si pueden sacarlo adelante. Entre Zack y Kirth, entre Kirth y Zack. Tienen que intentar hacerlo, va a llegar la ola. Como una ola, quieren buscar el retake, pero Quick, que tiene un ángulo privilegiado para esperar a Spike, aunque cuidado con Zack, que a través de la ola acaba matándole. Llega el humo del Harbor, pero no va a poder buscar el defuse. Sigue usando la Spike, llega el veneno, van a intentar que no pueda hacerlo. Kirk que lo toca, pero Kirk que no lo consigue. Tienen que asomarle, Kirk que acaba con otro, pero la Spike verás, no consigue. Verás. ¡Cuidado que no viene! ¡No! ¡Flickless! Que limpia la ronda 3K y duodécima para UCAM. ¡Casi la lían los murcianos! Espero que la gente haya visto de la importancia de que el controlador esté vivo en el retake. Y si es un doble controlador, que los dos estén vivos en el retake. Espero que lo hayan visto en esta ronda. Cuando se venían abajo las cortinas, las toxinas de Viper, primer oleaje de Harbor. Cuando se acababa el oleaje, el humito de Harbor para intentar tocar la Spike. Cuando se venía bajo el humo de Harbor, volvemos a levantar la cortina de Viper. Es ganar tiempo de negar visión y generar el caos en el atacante que te tenga que venir a buscar por si estás defusando Spike. ¡Ay! Fisk ha vuelto a perder el duelo y eso KPI que no puede creerlo porque puede significar su eliminación. Es un 4 para 4 y se ha acabado con Juno, pero va a llegar el res por parte de su compañero. La zona de medio que la van a controlar y ahora cuidado con Jomba porque tiene la espalda. ¡Qué bien ahora Famsi que acaba con la vida de Jomba! ¡No vas a pillar a mis compañeros! Kirk que intenta defender, pero parece muy complicado porque la rampa la tiene controlada aún. Y está jugando genial, Juno, que remata Zack. Y está solo Kirth. Está solo Kirth. Van a plantar la Spike. Tiene que intentar hacer el milagro. Lo conseguirá. Parece difícil. Gana el primero. Es un 4 para 1. Tiene que intentar sacar adelante el Harbor. La Spike que ya está plantada. Y tiene que jugar al retake el solito. Tiene que buscarlo. Le está esperando Flickless. Puede buscarle. Salta. Lo busca. Lo encuentra. Acaba con Flickless. Cuidado que puede hacerlo Kirth. Cuidado que puede buscarlo. Siguen siendo tres jugadores que están vivos, va a destruir una de las utilidades, va a seguir entrando, le está esperando Famsi, le puede ganarlo. Famsi que remata. Los atacantes UCAM ganan. Que gana 2-0 Uri. UCAM que se va a las semifinales. Y como siempre UCAM, aunque los Power Rankings no aparezca, aunque la gente no confíe, acaba llegando donde menos te lo esperas. Me llamaron loco cuando los puse top 4 en mi Power Ranking. Me llamaron loco. Magnífico el rendimiento de UCAM. Es verdad que he tenido cosas, obviamente, a mejorar. Es normal. Ningún equipo es perfecto, ni los equipos de WCT son perfectos. Pero en el global de la eliminatoria ha sido superior a KPI. KPI parecía que lo tenía hecho en este mapa de Icebox. Sí. Parecía que nos íbamos a ir a la escena. Pero una vez más, encadenan 2-3 rondas en contra y hay una desconexión total. Empiezan las precipitaciones, empiezan los errores de sincronización, empiezan los errores individuales que al final te acaban penalizando. Sea como sea, UCAM se clasifica para las semifinales y lo que hago de si este partido lo comentamos después de una pausa. Hasta ahora. We'll be right back.
Estamos de nuevo con todos vosotros y lo hacemos con noticia. ¡Noticia! ¡Noticia! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Llegan ya los premios de la temporada de MediaMarkt Intel. Amigos, podéis votar en la categoría de MVP, en la de rookie, en la de mejor jugada y en el mejor entrenador de la temporada en la Rising de MediaMarkt Intel. En los premios de MediaMarkt Intel. Sí. Lo hacéis entrando en la página web que tenéis justo aquí debajo. Sí. vrlrising.lvp.global/premios. La tenéis en el chat. Os la van a spamear en el chat. Y podéis hacer vuestras votaciones. Y solo con votar, con participar. Ojo con esto. A ver, sorpréndeme. Entráis en el sorteo de un ticket de MediaMarkt con un valor de 500 euros. No. Oye, pues es una burrada, ¿eh? Es una locura. Es una burrada. Es una locura. Es una locura. Solo una por participar burrada. Se sortea, ¿vale? Se va a sortear. Yo ya he votado. Así, yo también, pero nosotros no lo podemos ganar. ¡No! Un lucky. Así que, amigos, votar por vuestro favorito en todas estas categorías que están a la izquierda de BB. Dicho esto, vamos a hablar de lo que ha sido este mapa de Icebox. Porque... es que fíjate en las estadísticas. Es que, estadísticamente hablando... Si quitas los scores, parece que ha ganado el KPI. Sí. Pero sí, si quitas el 10-13, por las kills que ha hecho Bisk, luego si ves el Exact también, llevaba un montón, dices, no, ha ganado el KPI. Pero es que UCAM ha sacado adelante un mapa que se había complicado, necesitando bastantes menos kills. Necesitando bastantes menos kills. Y siendo, yo creo que el equipo superior a lo largo de la serie. Sí. Y no lo será. Y no lo será. Pero para mí, lo de Juno... Para mí, el MVP es uno del partido. O sea, lo vamos a ver ahora y creo que aquí podríamos tener un debate importante. Vamos a ver primero la mejor jugada de MediaMarkt Intel. Obviamente, la mejor jugada incluye los dos mapas. Así que puede ser una del Haven o una del Icebox. Vamos a repasarla. La mejor jugada de MediaMarkt Intel de este cuarto de final entre UCAM Tokers y KPI. Va a ser para la Juno. Trigger Discipline. Sí. Atentos, amigos, apuntad el Trigger Discipline. Veía uno, esperaba. Cuando se daba la vuelta a la Viper, acababa con ella. Acababa con el que estaba esperando en Hell. Y un buen flick para acabar con Beast. La última sobre todo, ¿no? La última sobre todo ha sido una barbaridad. Ah, yo no sé merecer el MVP. Para mí, sí. Se lo merece. Esto ya va a gustos personales. Sí, bueno, pero yo vamos creo a salir de dudas de cuál es el MVP de MediaMarkt Intel. Para mí es Juno porque ha sido relevante, pero... No ha sido el mejor estadísticamente hablando, no, pero no. La relevancia de sus kills y sus movimientos han sido cruciales, tanto en el Haven como en el Icebox. Vamos a salir de todas. El MVP de MediaMarkt Intel va a ser para FAMSI. Ha también sido el que más llevar. Ha matado, ha sido el mejor estadísticamente hablando. Pero lo dicho, tanto en Haven como en Icebox, Juno ha sido increíblemente... ha sido crucial. A la par que Flickless, que también ha hecho un auténtico partidazo. Yo querría darle el MVP a IDEX. Creo que el intentar un 360... Aunque no funcione, aunque no llegue el éxito. Te ganas el corazón de todo el mundo. O sea, a mí por lo menos ya me ha ganado y yo quiero que UCAM llegue a la final y que IDEX entre al stage haciendo un 360. Es más, le voy a llamar IDEX giro completo a partir de ahora. Creo que tienes ese nombre. Ahora estábamos hablando de MVP. Antes de irnos a pausa con el siguiente cuarto de final, ¿tus votaciones para los premios de la temporada cuáles han sido? Por curiosidad. A ver, tengo que recordar porque ahora tengo que tirar de memoria. Yo sí que te digo el entrenador ha sido Thinky. ¿Vale? La mejor jugada, creo que había puesto la de Circu. Yo también, el creo uno que para había puesto Circu. La de Circu. La de mejor jugador, creo que había puesto a un fake. ¿Vale? De Tinqueso. Y la de rookie, no me acuerdo, tío. Lo he hecho, pero ahora no me acuerdo, porque había muchos rookies y no lo tenía muy claro. Mira, yo era puse como el que más dudé, porque había muchos en rookies. Las dos primeras he votado igual que tú, el 1 para 3 de Circu y el Thinky como coach. He votado a Guardi como MVP de la temporada, porque para mí tiene más valor. También. Los números de Guardi tienen mucho más valor con los agentes que llevaba que los de Hyber que va con Jet. No, pero eso ha puesto un fake. Yo había puesto un fake por eso. Porque y de rookie voté a Juno. Yo creo que le he puesto también a Juno, fíjate. Me suena. Lo tengo que revisar, pero yo creo que estamos de acuerdo, yo creo. Esperamos vuestros votos. Y nosotros también nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Con el segundo cuarto de final, Falcons contra Rebels. Unos minutos y volvemos. Hasta ahora.